Pobre, y lógicamente jamás se me ocurrió que yo podía ser médico ni nada de eso. Yo, cuando me gradué de médico, apenas sabía lo que era terapia intensiva. En Cuba no había terapia intensiva, no existía. La anestesia es muy bonita porque pone a la gente al borde de la muerte para poder operarlo, pero después tiene que sacarlo al borde de la muerte, incluso cuando está mal, sigue en la parte de la reanimación. Lo que a mí me agrada es ver salir a un enfermo que prácticamente no se contaba con él. Y ver cómo renace y se salva. Y lo que más me desagrada es cuando veo que fracasé en mi objetivo de salvar una vida. Yo creo que un buen intensivista tiene que reunir 5 o 6 cualidades fundamentales, que son básicas. Lo primero, que tiene que ser una persona muy humana y tener a la vida y al servicio a la vida como un aspecto principal de su vida. La salud pública cubana es inigualable con cualquier parte del mundo. Yo he podido trabajar en países mucho más subdesarrollados que Cuba, como Haití, como Angola, como otros países. He podido trabajar en países desarrollados como Francia, en la capital. Y es incomparable, porque falta una cosa aquí que es lo mejor que tenemos, que el dinero no influye en la salud. Yo estoy en la docencia desde que estaba en segundo año de medicina, que fui alumno ayudante de anatomía del profesor Eduardo Reyes Co. Soy un cubano normal. Si me encuentro un amigo y invito a tomar un trago, salgo con él. Si hay un juego dominado en algún lado, ya voy. Llego tarde a la casa, mi mujer pelea, igual que todo el mundo. No tengo ninguna diferencia con todas esas cosas. Pero bueno, tengo una familia muy linda, tengo 3 hijos, una que está enfermita, y 2 que están bien, 2 son 2 varones, que son médicos los dos. Los dos son intensivistas. A un médico, cuando entiende lo que es la revolución, lo que lograron la salud, tiene que ser así, ser consecuente con eso.